¿Qué es SSN, ITIN y EIN en Estados Unidos? Impuesto resumido. SSN, ITIN y EIN son siglas que se refieren a diferentes tipos de números de identificación que se usan en Estados Unidos para fines fiscales, laborales y financieros. Estos números son SSN, Social Security Number. Es un número de 9 dígitos que se asigna a las personas que nacen o se naturalizan en Estados Unidos o que tienen permiso de trabajo. El SSN se usa para identificar a las personas ante la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y otras agencias federales. El SSN también se usa para acceder a beneficios sociales, obtener créditos, abrir cuentas bancarias y solicitar licencias de conducir. ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Es un número de 9 dígitos que se asigna a las personas que no tienen SSN, pero que necesitan declarar impuestos en Estados Unidos. El ITIN se usa solo para fines fiscales y no otorga ningún derecho o beneficio legal. El ITIN se solicita mediante el formulario W7 del IRS y se renueva cada cierto tiempo. EIN, Employer Identification Number. Es un número de 9 dígitos que se asigna a las entidades que realizan actividades comerciales o financieras en Estados Unidos como empresas, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos o asociaciones. El EIN se usa para identificar a las entidades ante el IRS y otras agencias federales. El EIN también se usa para abrir cuentas bancarias, solicitar licencias, contratar empleados y presentar declaraciones fiscales. Es de suma importancia que estés al tanto de cada uno de estos números de identificación para que puedas disfrutar de sus beneficios, ayuda social, apertura de cuenta, entre otros, al igual que declarar impuestos, etc. Dale like si te ha gustado el video y déjanos un comentario con tu opinión.